Valencia aspira a ser la capital mundial del diseño en 2022. Així ho han manifestat ante responsables d'aquest projecte com l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó. El primer edil ha destacat la importància que l'equip de govern local ha donat a la professionalització del disseny en tots els àmbits des de l'inici del mandat i, sobretot, ha recalcat el suport municipal a aquesta candidatura. València té una història molt bona de disseny i València és conscient que el tema del disseny pot ser una cosa que l'afavorisca i que l'està afavorint molt. O sigui, per a nosaltres el disseny, i ara parlem un poquit d'economia, és una eina fonamental en moltes indústries. Bona nit, i el que també entra en carrera, però en la electoral, per a presidir la Generalitat, és José María Llanos, que estan veient en aquests moments en les seues pantalles, en companyia de la directora d'informatius d'esta casa, Sílvia Costa. Es tracta del president de Vox València i esta nit participa en el programa Ahora, on es sometrà, entre altres qüestions, sobre la situació actual de la comunitat d'esta formació ultraconservadora i per què va cridar imbècil a Joan Baldoví en Twitter. Avui coneixerem la personalitat de Llanos, però també coneixerem a fons el patrimoni cultural de la ciutat de València. Es tracta del Micalet, el campanari de la Catedral de València, data del segle XV i ha sigut testimoni dels grans fets de la història de la ciutat de València. Dix des de baix fins a dalt 63 metres, però el que és la torre-torre a sol és 51 metres. Totes aquestes notícies i moltes més són les que tenim preparades avui a Societat al Dia. Comencem. Avui manifestació de taxistes a la ciutat de València i que ha recorregut les principals carreres de la ciutat i han col·lapsat pràcticament tot el casc urbà. La marxa s'ha iniciat a la ciutat administrativa del 9 d'octubre i s'ha desplaçat fins a la plaça de l'Ajuntament, passant per la plaça de Tetuán i el carrer Sant Vicent. Les protestes han ocasionat tal caos circulatori que alguns trams del casc urbà han sigut tallats, com els passos inferiors del passeig de la Petxina. Els professionals del sector volen que es faci justícia davant la trama econòmica i política que els amenaça. Volen, a més, que les autoritats valencianes posin solució mitjançant lleis i que retorni l'equilibri entre taxis i VTC en el transport que realitzen en la comunitat. I com els comentàvem al principi de l'informatiu, l'alcalde de València, Joan Ribó, dona suport al projecte impulsat per l'Associació València Capital del Disseny perquè la ciutat exercisca la capitalitat mundial del disseny l'any 2022. El primer edil ha subratllat el suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat la importància que l'equip de govern local ha donat a la professionalització del disseny en tots els àmbits des de l'inici del mandat. Ribó ha defensat la importància del disseny com un element fonamental i ha destacat que per al govern local ha sigut una eina fonamental des del principi i ha recordat la importància històrica i patrimonial de la ciutat en el camp del disseny. València té una història molt bona de disseny i València és conscient que el tema del disseny pot ser una cosa que l'afavorisca i que l'està afavorint molt. O sigui, per a nosaltres el disseny, i ara parlem un poquit d'economia, és una eina fonamental en moltes indústries, parlaria de la ceràmica, parlaria del moble, parlaria de moltes altres, per suposat tot el tema de les arts plàstiques, i és un tema que per a la ciutat fa una ciutat més moderna, més cosmopolita, etc. I el Palau de Congressos de València celebra avui el seu 20 aniversari, una commemoració que s'ha fet mitjançant un cupó de l'11 per al sorteig d'avui, on apareixia una fotografia d'este recinte i que enguany va ser elegit com el millor Palau de Congressos del món. Este edifici, situat a una de les entrades de la ciutat, va ser dissenyat per l'arquitecte anglès Norman Foster i des d'aleshores s'han celebrat des de congressos, concerts de música i convencions de diferents tipus.
El Palau de Congressos podria estar considerat com un monument de l'època moderna de la ciutat. El que sí està considerat un autèntic monument és el Micalet. El campanari de la Catedral de València data del segle XV i ha sigut testimoni de les grans fites ocorregudes a la nostra ciutat. Avui, en Set al Dia, anem a conèixer un poc millor a un dels nostres emblemes patrimonials. El Micalet és un dels emblemes històrics de la nostra ciutat. Presidint la plaça de la Reina, aquesta construcció de principis del segle XV és coneguda i visitada per molts valencians, conscients de la seva vida centenària. Erigit entre els anys 1381 i 1425, el Micalet fa una planta imponent que saluda dia rere dia a locals i turistes. Medeix des de baix fins a dalt 63 metres, però el que és la torre a sol és 51 metres. Per dins, una escala de caragol vertebra quatre cossos interdependents que en el passat albergaren des d'una xicoteta presó fins a la llar dels propis campaners de la torre. Si bé ara es tracta d'un edifici simbòlic, el Micalet solia tindre una utilitat molt estratègica. A part de servir el Micalet per a voltejar en els actes litúrgics solemnes de la Iglesia o per a anunciar que s'havia mort algú o per a tocar a rebat en cas d'incendi i tot de perill, la torre tenia una finalitat de comunicació, era com una antena. Dalt de la torre, els nostres avantpassats feien fogueres que avisaven les altres 64 torres defensives del litoral valencià si hi havien, literalment, moros en la costa. Des de dalt se veia pràcticament molt bé gran part de la costa, per exemple, des de Sagunt a Cullera se veia molt bé. I se veu molt bé, encara, a pesar de que n'hi ha moltes construccions. Per acabar, una curiositat. La campana que li dona nom al Micalet és la més gran de tot l'antic regne d'Aragó. Aquesta data de 1539 i pesa més de 7 tonelades. No es menegem del centre històric de la ciutat de València. Tenim amb nosaltres a Júlia Martínez, que és gerent de l'Associació de Comerciants del Centre de València. Buenas noches, Júlia. Bienvenida a Set al Día. Una de las campañas más fuertes del año es sin duda la de Navidad. Me imagino que todos los comercios que formáis parte de la Asociación del Centro de Valencia estáis ya a todo tren, ¿no? Me imagino. Pues sí, la verdad es que es la campaña estrella de ventas y en la que todo el comercio se vuelca porque, bueno, algunos de los comercios salvan el año precisamente en esta campaña. Me imagino que aparte de vender mucho, que espero que vendáis mucho este año, habéis organizado una serie de actividades un poco para dinamizar, ¿no?, la compra, la venta de productos en el centro de Valencia. ¿Cuáles son esas actividades que habéis puesto en marcha? Bueno, pues en realidad todas las asociaciones solemos centrarnos y apoyar muchísimo al comercio en estas fechas y todas de alguna manera organizamos acciones de dinamización y animación de las calles para atraer al público, que el público se lo pase bien y de esa manera también que descubran los escaparates y fomentar, impulsar las compras. Nosotros pues tradicionalmente tenemos el trenecito que tiene ya 25 años, como nuestra asociación que cumple este año 25 años, uh-huh. Es el 25 aniversario, y desde hace 6 años que empezamos a organizar la pista de hielo en la plaza, que tengo que decir que es un riesgo que asume totalmente la asociación, no recibimos subvención de nadie, que la gente piensa que... ¿La pagáis vosotros? Que sí, la pagamos nosotros, asumimos el riesgo, hicimos la inversión en su día para poder poner una instalación de transformador nuevo que donamos a la ciudad y luego toda instalación eléctrica nueva en la plaza para poder soportar ese evento, que asumimos el riesgo, que lo hemos ido pagando pues, a lo largo del tiempo. Y bueno, y hace 3 años el carrusel, que ha sido un poco la guinda que ha permitido pues, que tengamos animaciones para todos los segmentos de público, mm-hmm. para los más pequeños, para los mayores, para los adolescentes. Y bueno, la verdad es que se ha convertido en un lugar de visita obligada. Me imagino que eso será también para atraer al público, ¿no?, al centro de Valencia, y ya que van a patinar sobre hielo, ya que se van a montar en el trenecito y en el carrusel, pues de paso que hagan unas compras, ¿no? Me imagino que será por eso. Efectivamente. ¿Ha funcionado a lo largo del tiempo? Vamos a ver, la plaza antes pues tenía un atractivo, pero no era un lugar, por ejemplo, al que venían los jóvenes. Y hoy en día es un lugar que ha ganado muchísimo, bueno, incluso sale en muchísimos informativos a nivel nacional como punto de referencia de Navidad, ¿no?
Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta acción porque ha generado que haya muchísima gente paseando de unas calles a otras también. El Belén que se pone en la Plaza de la Reina, que nosotros completamos también con un árbol de Navidad, el Belén es del Ayuntamiento, nosotros completamos con un árbol de iluminación que vamos a instalar en breve. Y eso genera pues, que haya un paseo de una parte, de una plaza a otra, la gente se distribuye por las calles y pasea. Y cuando uno pasea, pues ve los escaparates, que es de lo que se trata, ¿no? Despertar el interés y que la gente luego entre en las tiendas. Recalcabas cuando me comentabas el tema de la pista de patinaje sobre hielos, que asumíais vosotros el riesgo, asumíais vosotros el gasto. Eso es que el Ayuntamiento de Valencia no colabora tanto como vosotros querríais en este tipo de actividades. Vamos a ver, el Ayuntamiento nos deja la plaza, eso ya es importante, y bueno, pues nosotros lo que hacemos es generar pues esas acciones para en beneficio del comercio. Obviamente, por las compras efectuadas en los comercios asociados, acumulando los tickets de compra, se consiguen descuentos para participar en las animaciones. Si compras en las tiendas no asociadas, obviamente no. Pues de alguna manera, el Ayuntamiento colabora con otras cosas, pero por ejemplo sí que es verdad que en la iluminación, aunque ha habido más este año, pues en otros ayuntamientos se invierte más. Por ejemplo, nosotros iluminamos 14 calles. Eso es un gasto importante para vosotros. Sí, porque además he de decir que yo tengo que agradecer a los comerciantes que participan, porque por desgracia no todos participan en la iluminación de la calle. Hay muchos que se benefician de que decoremos las calles y no participan con un coste que además es ridículo. Pero bueno, sí que sería de agradecer que a lo mejor se esforzaran un poco más en ese elemento que genera también un atractivo y distribuye al público por muchas calles. Porque es bueno asociarse, porque es bueno pertenecer a la Asociación de Comerciantes Centro de Valencia, Julia. Pues mira, yo creo que por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, porque a nuestros asociados los mantenemos perfectamente informados de legislación, de todo aquello que acontece en la ciudad, de aquello que le puede afectar en el entorno. Digamos que estamos protegidos. Nosotros nos reunimos prácticamente, tengo que decirlo, casi casi semanalmente con la primera unidad de la policía para ver esta mañana mismo, bueno, esta mañana no, ayer por la mañana estuvieron en mi despacho pues viendo la problemática que hay en los ejes, si hay robos, si hay tal. Tenemos un sistema de alerta que nos informamos. Luego, campañas de promoción. Ahora es Navidad, es esta, pero hemos sorteado 25 bicicletas por el 25 aniversario, hemos sorteado 3.000 euros en bonos en otoño. Uh-huh. Es decir, hay muchas campañas de animación. Y yo creo que, bueno, hemos conseguido en la interlocución con el Ayuntamiento que se peatonizara en muchísimas calles, en toda la negociación con el parking de Centro Histórico Mercado Central hemos estado presentes. Bueno, pues trasladamos, somos la voz del comercio para que todas aquellas decisiones que toma la Administración ayuden a mejorar y no a perjudicar, porque el político sabrá de política, pero no sabe de comercio. Oye, este año también habéis participado en la Maratón de Valencia, ¿no? Sí. Si no me equivoco, ¿cómo ha ido esa iniciativa, Julia? Bueno, no es este el primer año, llevamos ya creo que cuatro. Uh-huh. Pues la verdad es que fue una propuesta que nos hicieron la Fundación Trinidad Alfonso. Querían que la ciudad se implicara, pensaban que el comercio era parte importante porque lo habían visto en otras ciudades. A nosotros nos pareció una muy buena idea y la verdad es que bueno, hemos celebrado concursos de escaparates, hemos dinamizado escaparates con lonas con fotos espectaculares del maratón y bueno, hacemos descuentos también para los runners. Hemos puesto el trenecito en marcha precisamente para que ellos pudieran disfrutar de esas cinco rutas que tenemos. Y yo creo que lo importante es también que la ciudad vea que es un evento que atrae muchísimo público. El turista deportivo es un turista muy sano, que repite, que consume de otra manera, que es fiel porque repite. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un evento en el... Y ahora nos vamos a implicar en el Comic Con, ¿no? También. Todo aquello que suceda en la ciudad, yo creo que el comercio tiene que estar participando activamente con él. Estáis en plena campaña de las Navidades, no las hemos terminado todavía, pero ya tenemos vista, me imagino, la vista puesta en la época de rebajas, ¿no, Julia? Que también es otra época importante, ¿no?, para el comercio. Sí, es una época importante. Lo que sucede ahora es que con tanta campaña promocional, casi los periodos de rebaja han desaparecido. Lo importante, nos centramos ahora en Navidad, que es la campaña fuerte, y bueno, pues en enero ya continuaremos con la siguiente. Porque se tiene que consumir en el comercio local, en el comercio de a pie de calle, Julia. Pues yo creo que un poco por responsabilidad también, porque el comercio crea vida, el comercio da seguridad a las calles, ilumina las calles, las mantiene limpias,
aporta a la ciudad un valor incalculable, genera empleo, genera dinamización, pero sobre todo porque si cerramos los ojos e imaginamos una ciudad sin comercio, ¿qué pasaría, no? O sea, estaría muerta, ¿no? La estaría muerta. Uh-huh. Yo creo estaría que eso es importante. Julio Martínez, gerente de la Asociación de Comerciantes Centro de Valencia. Felicidades por las bodas de plata de la asociación. Que vaya muy bien esta campaña navideña y las que vengan. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y esta nit en Ágora, com els anunciàvem al principi de l'informatiu, la directora dels informatius d'esta casa, Sílvia Costa, entrevistarà el president de Vox València, José María Llanos. El dirigent comentarà quina és la situació del seu partit de cara a les properes eleccions autonòmiques i locals de maig després dels sorprenents resultats obtinguts per la formació ultraconservadora en les eleccions andaluses. Tot això serà després de 7 al dia sobre les 11:20 aproximadament. La Ciutat de les Arts i les Ciències estrena exposició i ha obert les seues portes Slow Emotion, una mostra fotogràfica que ha unit a grans marques valencianes amb persones amb síndrome de Down per a visibilitzar tots els beneficis de la inclusió laboral. A Sindown i el Club de Primeres Marques uneixen les seues forces en un projecte solidari per a tots els públics. Avui ha obert les seues portes Slow Emotion, una exposició fotogràfica que mostra els beneficis de la inclusió laboral i reflecteix valors com l'empatia o la felicitat. La exposició lo que refleja es un poco la unión de cada marca con un miembro de Sindown. Entonces, cada fotografía recoge la esencia de una marca en combinación con un socio o con un miembro de Sindown. De tal manera que creamos una simbiosis entre diferentes productos que representan las marcas valencianas y los miembros de Sindown. La mostra arriba a la Ciutat de les Arts i les Ciències amb força i és que compta amb el suport de reconegudes personalitats com el cantant Alejandro Sanz. El fi d'esta acció social és col·laborar econòmicament amb Sindown perquè la Fundació pugui continuar treballant en la inclusió, una funció con el trabajo de las empresas e instituciones valencianas resulta clau. De hecho, es un club que recoge el espíritu de las marcas valencianas, todas muy arraigadas con su territorio, con valores fundamentales, donde uno está precisamente este de la cooperación y colaboración para aquellos grupos de la sociedad que necesitan que nos impliquemos un poco más para que funcione mucho mejor. No es que tenim que cumplir, es que volen cumplir. Perquè si no és a base d'integramos tots, no podrem aconseguir fer una societat millor. I considerem que ja que tenim aquesta magnífica instal·lació, que té que estar al servei de tots els valencians. Des de Sindown asseguren que Slow Emotion no és només una exposició fotogràfica, sinó que suposa una experiència sensorial per a tots els públics. Aquí venen papà, mamà, a ver esta exposición, que seguro que les va a gustar y a emocionar. Tengo constancia de que se han divertido, que se han pasado bien. Esto va a quedar muy chulo, muy bonito y muy emotivo a la vez. La mostra de fotografia reflecteix a més el canvi que està experimentant el sector empresarial on és clau el paper de persones amb síndrome de Down. Tots ells ensenyen a disminuir el ritme de vida i a prestar major atenció als detalls, dos qualitats molt valorades actualment per les empreses de la Comunitat Valenciana. I nosaltres anem a conèixer ací a 7 al dia com les teràpies amb animals, concretament amb cavalls, són beneficioses per a persones amb diversitat funcional. Arribem al Club Equestre de València per a aprendre tot el possible sobre APTC, l'associació valenciana que implementa el xoc amb cavalls en la intervenció terapèutica de persones amb diversitat funcional. Ahir ens rep Paco, el seu director, que ens explica en detall en què consisteix la seva tasca. Nosotros trabajamos con psicólogos, con fisioterapeutas, con logopedas y trabajamos con personas con necesidades especiales y hacemos un tipo de intervención como podría ser en un centro, solo que utilizamos el caballo y todo su entorno como herramienta terapéutica. Els beneficis terapèutics d'emprar cavalls són nombrosos, el pacient es troba més relaxat i, per tant, el terapeuta pot reunir dades sobre el seu comportament amb molta més facilitat. A partir d'ahí s'obre un mundo de posibilidades, tant a nivell motivacional com a nivell de beneficis físics. El cavall té una sèrie de característiques que és molt beneficiós a nivell de treball físic, transmite el patró de locomoció de la marxa humana, té un munt de beneficis.
Una de les novetats que presenta APTC és el seu calendari benèfic, que enguany compta amb la col·laboració de la policia local de València. Llevamos un tiempo compartiendo estas instalaciones con el grupo de APTC y por parte de Paco, el director, se nos planteó la posibilidad de colaborar como en años anteriores había hecho Policía Nacional. Al coincidir en este ámbito, pues nos propuso la posibilidad de hacerlo y nos pareció una idea genial. Con el calendario, ya que es una asociación que es altruista, pues van a participar y van a poder fomentar todo este tipo de terapias que son tan necesarias y tan importantes para la felicidad de las personas. Si volen fer-se un exemplar, podran trobar-ne a qualsevol centre comercial el Corte Inglés de València per un preu de 7 euros. Però si estan vostès interessats en portar més enllà la seva col·laboració amb l'associació... Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web, que es terapiasconcaballos.com, o acercándose aquí y viéndonos lo que es nuestro trabajo y hablando con nosotros. Y lo tendremos en el rincón solidario del Corte Inglés, en el que pues, todos aquellos clientes que deseen realizar una aportación económica a cambio de un precioso calendario con unas fotografías magníficas, pues lo van a poder encontrar junto con otros productos solidarios también. En qualsevol dels dos casos, la seva ajuda sempre serà benvinguda. Amb este calendari solidari arribem al final de Set al Dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona nit i fins demà.